Vale, pues venga. Joder. Vamos allá. Vamos a ir con nuestro queridísimo Dwarf Fortress. Dwarf Fortress. A ver que coloquemos todo esto. Perfecto. Vale, tengo que abrir el Dwarf Therapies. Bueno, cuando cargue partida. Esto ya sabéis que va en 0, así que no os preocupéis. Y nada, vamos a estar un rato. Lamentablemente ha jugado al Madrid a las 8, pero bueno, no creo que lo deje a las 8 en punto, salvo que yo... ¡Ey! Crusader Kings no, hoy no es Crusader Kings, editar. Estoy avisando en Discord. Hoy es día de enanos. Ya está. Perfecto, pues venga. Vamos a cargar la partida. La habíamos dejado simplemente en los inicios de la fortaleza, viniendo la primera oleada de inmigrantes, creo recordar, estableciendo ya unos lugares, ¿no?, donde empezar a fabricar cosas. Veíamos que los enanos estaban moviendo cosillas de un lado para otro. Dejadme que lea el mapa, ¿vale? Porque he estado jugando a Ringworld. Y tengo esa partida en la cabeza, no esta, ¿vale? Sí, tengo gallineros. Tenemos granjas. Tenemos camas. Tenemos un hall principal, lo que pasa es que es de arcilla. Es verdad, estaba picando. Para empezar a diseñar lo que serían las habitaciones donde dormirán los enanos, las viviendas y todo eso. Y luego por aquí estábamos yendo hasta esta zona como para hacer las minas de ese lado. Me gusta hacerlas apartadas de la zona principal un poco como defensa, ¿vale? Porque a veces puedes llegar a minas extrañas, subterráneas, cuevas, ¿no? Donde te pueda aparecer un Balrog y eso pues como que me mete bastante miedo. Buenas LOLs, Deidan. Id pillando sitio mientras voy leyendo un poquillo todo esto. Luego, agua. El río hay que hacerlo a este nivel y habrá que bajar todo ese agua a una piscina. Eso sí que me gustaría ir preparándolo ya prácticamente ahora. A ver, voy a contar niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que tenía que haber 10 niveles o así para que no pillaran ruido de toda la maquinaria, de toda la industria, creo, ¿eh? Pero bueno. Tenemos también los problemas de que... ya lo avisó alguien en YouTube, me parece que fue. Que sí que estos cuadrados de raíces, si el árbol desaparece o se prende fuego o todo eso, bueno, pues que son bloques que van a permitir la entrada de gente de fuera. Entonces, tenemos que ver cómo lo hago. Puedo aprovechar a tapiarlos, es decir, poner suelo en el nivel superior. El árbol es este, ¿no? Mirad la X. Justo debajo hay raíces. ¿Lo veis? Si talo este árbol, creo que terminan desapareciendo las raíces tipo Minecraft, ¿no? En este caso las ramas, en Minecraft no hay raíces. Y quedaría un hueco desde donde estaría desprotegida completamente la fortaleza. Entonces, bueno, hay varias opciones. Una opción es aprovechar ese hueco para hacer una habitación con un torreón que vaya hacia arriba, donde poner a nuestro escuadrón de enanos a entrenar a la luz del sol. Podríamos aprovechar alguno de estos que haya por allí. Un torreón ahí en medio de la nada. Y otra opción es directamente poner suelo para taparlo y ya. Pero bueno. Hombre, tarde o temprano también terminaremos amurallando los exteriores de la fortaleza. Yo creo. Y poniendo algo. Pero bueno, no sé.
Son bastantes opciones. Pero también lo principal, llegados a este punto, es obtener material ignífugo, rocas, dicho de esa manera. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a llegar a este nivel. Y creo que es donde voy a empezar a establecer donde vivan los enanos. Vamos a ir picando para ver lo que hay. Que realmente no era así, ¿eh? Creo que iba a poner como una entrada. Uy, el robot aspirador se ha quedado trabado. Lo tengo ahora. Puto subnormal. Joder, puto bicho. De verdad, ¿eh? No me da más que disgustos. Entonces, podemos trazar una entrada aquí. Una última línea de defensa. Sé que los enanos tardan muchísimo luego en subir y bajar de los aposentos. Pero va, me gusta hacerlo de esa manera, ¿no? Todo completamente separado. Y ya aquí pues empezamos a tirar barrios y pista. Entonces, este nivel es de... ¿Qué piedra es? Chist. No sé qué cojones es eso. Pero tiene un color chulo. Al menos con este skin, con este... Sí, con este tileset, ¿no? Se ve chulo, así que lo dejo así. ¿Por qué lo hago de tres? Pues no lo sé. Pues supongo que por motivos estéticos. Porque podemos poner luego estatuas en el medio. Pero vamos, picamos eso ahí. Y luego, aquí arriba, vamos a ver qué estamos produciendo. Estamos produciendo nada. Estamos quitando de aquí todos estos talleres porque los hemos mudado a esta zona. Este de aquí está construyendo la destilería. Este ya está haciendo las trampas. Las trampas las vamos a usar para comerciar. Muy importante porque dan muchísimo dinero. Aquí tenemos el mecánico. Hay que hacer mecanismos de roca. Vamos a hacer muchos. Vamos a ponerlo que repita la tarea. Cuando venga alguien que lo haga y ya está. Y este es el cantero. El cantero debería estar haciendo bloques también ad eternum. Que luego los bloques son más rápidos a andar moviendo de un lado a otro para poder construir y demás. Entonces, vamos a bajar aquí y voy a establecer un hotkey de esos. A ver, la H. Buenas, Crash. Pole no. Hay tres antes que tú, o al menos que han escrito. Así que, I'm sorry, bro. No es la pole. Aquí, estos son los aposentos. Vamos a meter un F2. F2. No, espera, era la Z, Zungía. Y vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner aposentos. Suena bien. La verdad son las viviendas, pero bueno. Pues ahí están picando. De momento, como veis, no hay ningún mineral extraño, no hay oro, no hay movidas chungas. Plata no sé si hemos recuperado, pero bueno. Y ahí está el del carrito moviendo de un lado a otro. Me encantan los putos carritos. Mira, mira. Es genial. Feliz año, Isidro. Sigo diciendo que, bueno, si alguien me dice feliz año, se lo felicito. Pero yo oficialmente he dejado de felicitar el año. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Uy, Almandina. No sé qué es. Tiene pinta de ser, pues eso, una gema. Zoom. Ahí está. Bueno. ¿Y esto que ha cambiado de color? ¿Qué es ahora? Gabro. Más piedras para bloques.
Hostia, que tengo 5 enanos inactivos. No, no, esto no puede ser. Que se pongan a hacer cosas. Que se pongan a hacer cosas. Vamos a ver. Vamos a ver quién está inactivo. Vamos a usar para ello el Dwarf Therapist. Dwarf Therapist, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Din, 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 din. La musiquilla, ¿eh? A todos los inmigrantes, claro, que apenas están haciendo absolutamente nada. Tenemos uno que corta madera. Es muy bueno, muy bueno. Es legendario, además, haciendo crafteos. Hostia, pues normalmente los inmigrantes nunca te llega un pavo legendario de nivel, ¿eh? Pero es que nivel 15. Esto es una barbaridad. Pues este tío que es Dios, haciendo cosas de madera, debería dedicarse a hacer cosas de madera. Vamos a poner ahí a hacer crafts. Luego se los vendemos al enano. Vale. Vale, empieza a ver. Toulon, míralo. Ya creo una pieza maestra, una obra maestra. Nada más llegar, ¿eh? Nada más llegar ha hecho unos pendientes de madera, tío rácano, y son una pieza excepcional. Joder, es que un tío legendario, eso es la leche. Hola, Wafsalot. Hacer esculturas hasta el fin de los tiempos, dice Lolz. Lo que pasa es que las esculturas pesan mucho y luego a la hora de comerciar son lamentable. Pero bueno, sabéis, tampoco está mal. Pues nada, seguimos picando. Tengo una cerveza en el congelador, enfriando, que me olvidé meter en la nevera el otro día. O sea, ayer, cuando terminé las cervezas. Así que, ya sabéis, ortoclase. Joder, las paredes no las quería amarillas. Bueno, da igual. Tío, que el crack este, Toulon, no para... Joder, no me estáis viendo nada, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, culpa mía, ahora lo pongo. Pero el Toulon este es que es Dios. Vamos a quitarlo. Que estoy hablando aquí y ni me doy cuenta de que os tengo ahí la pantalla clavada. Pues no para de crear obras maestras. No para, ¿eh? Es que esto es muy cheto. Yo no sé si alguna vez me llevo un inmigrante con una habilidad legendaria. Es que haga lo que haga es super top. Lo que pasa es que voy a necesitar latas, ¿no? De esas, los Bing o como se llame. Vamos a ver. Mecanismos. ¿El carpintero dónde lo tengo? ¿Lo quité? Tenemos el cantero. Tenemos el artesano. El carpintero está aquí. Vale, pues el carpintero. Te vas a poner a hacer las bins estas para poder empaquetar todo. Los baúles, cajas o como se traduzca. Imagina gastar 100 puntos por destacar mi mensaje. LOL. No sé cómo va todo esto. Yo cada vez que... Joder, es que Twitch va a una velocidad para mí brutal. YouTube puede estar estático toda su puta vida. Pero es que Twitch ha metido una cantidad de funciones nuevas que jamás me llega por la circular a mí. Y son bastante importantes que las controle. Pero nada, chicos, yo a mi ritmo. Lamentable del todo. ¿Qué querías destacar? ¿Qué tienes toda mi atención puesta en ti? Vale, tenemos inactivos 0, así que sin problemas. F2. Vale, estamos llegando a la zona que he dicho que va a ser como de dependencias, ¿no? Me gusta este color. Pues... podríamos hacer un hall. Estoy pensando, ¿eh? Hay una cosa que le gustaba a los enanos, que era un poco estúpido, un poco chorrada, que eran las cascadas. Y estoy pensando en hacer una, que nunca la hice. Pero para eso necesito una planificación un poco... A largo plazo. Medio plazo, realmente. Las cascadas. Básicamente, la traída del agua que vamos a hacer. Esto de aquí. Del río. Vamos a... Voy a hacerlo un poco al azar, ¿vale?
vamos a tirar aquí una traída. Vamos a hacer que caiga, por ejemplo, que llene, por ejemplo, aquí una piscina de agua enorme. Aquí meteremos unas escaleras hacia abajo. Voy a ir marcándolo con des. Y entonces, como por esta zona donde cae el agua, podríamos hacer un hall donde haya una cascada con esculturas y todo bonito. Era algo así. Era una historia así. O podríamos poner justo encima Realmente lo mejor sería hacerlo con compuertas. Todo con compuertas. Es decir, seguro que no me estáis siguiendo, pero bueno. Que debería haber una compuerta ahí. Vale. Pues venga, vamos a hacerlo ya. Voy a no hacerlo ya, sino a diseñarlo ya. Luego, pues le diremos al enano que empiece a picar y ya está. Espera, que no llega al río, ¿no? Vale, no llega al río. Lo que hago es, traigo el agua. Ponemos una compuerta aquí. Un enano la activará. Empezará a entrar agua a tropel. Pi, 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 pi. Y llenará esta piscina. Tendremos una compuerta aquí cerrada. Cuando la compuerta, cuando toda esta piscina esté llena, pues podemos cerrar esta compuerta. Abrir esta compuerta y vamos bajando el agua. Vamos bajando el agua, vamos bajando el agua, vamos bajando el agua hasta llegar a este nivel. Al nivel justo anterior, podemos poner otra piscina aquí. Y aquí debajo podemos poner cascadas. Es decir, aquí hacemos otra piscina. Esto luego tarda la de Dios en llenar, pero bueno. Y luego, pues, podemos hacer así. Claro, todo con cascada. Joder, qué coñazo, tú. Por ejemplo. Y entonces, pues aquí habrá tres chorritos que alegren la vida a los enanos. Hacemos un canal. Es que esto puede ser muy peligroso. Esto puede ser muy peligroso. Puedo hacerlo, pero puedo dejarlo preparado. Pero mejor traer agua y ya está. Es que eso es peligroso de cojones. Yo recuerdo que una vez me terminó la fortaleza pues completamente inundada. Pero bueno, al menos lo que es la traída de agua, voy dejando esto aquí. Lo que sería la piscina principal. Hombre, sí que puedo traer un enano a que vaya picando eso porque tardan cero. Uy, lo que se me acaba de ocurrir. Excavar desde aquí, desde fuera. Y en caso de que me ataquen, libero la fuerza del río. Eso lo hice en una partida. Aunque el agua tarda muchísimo en salir, ¿eh? Es decir, picar desde aquí. También poner una compuerta
en esta zona. Y entonces dejamos aquí como un buffer lleno de agua y en caso de que me ataquen soltamos la puerta y se los lleva. Hola Freestyle, ¿cómo transmites Crusader Kings? Está el horario abajo, en Twitch, en el móvil, pues no sé cómo saldrá, tendrás que... Pero bueno, que en... Si lo estás viendo desde el ordenador, desde el navegador, abajo, bajas, se ven los horarios. Tengo muchas preguntas del juego. Bueno, a todos los que tenéis muchas dudas sobre el juego, recomiendo el Discord, porque si no os respondo yo, os va a responder los jugadores veteranos que hay por el Discord. Que hay bastantes. Sobre todo hay uno de Europa Universalis que controla un montón. Vale, esto lo quitamos. Voy a ir picando eso. Vale, venga. Turuturum. Turuturum. ¿Esto qué es? Nada. Pues venga, vamos a hacer un barrio ya aquí. Aquí mismo. Voy a meter un barrio aquí. Un barrio pobre. Uepa. Está un poco feo. Vamos a hacer un barrio aquí. Me gusta decir barrio pobre, pero no tiene nada que ver. Sí, algo que sí que me gusta hacer es meter dos de separación. Esto que estoy preparando ahora mismo son las habitaciones. Son habitaciones simples, habitaciones tontas. Vamos a hacer así. Vale. Los mineros van a estar bastante atareados picando. Como podéis ver. Estoy manejando el ratón porque hay una utilidad del Lazy New Pack que permite hacerlo. Pero antes tienes que haber designado con el teclado lo que quieres hacer. Mínimamente, hacemos un barrio ahí. Vale. Bueno. A ver qué... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quieto, quieto. Vamos a ver. Esto no está produciendo alcohol. Esto no lo podemos permitir. Así que nada, pulsamos la B, la R, para que repita la tarea y que esté preparando alcohol todo lo que se pueda. Si dice que no puede preparar más alcohol es porque se habrá quedado sin una de dos. O barriles, donde almacenarlo, el destilado, o plantas del que extraer el licorcillo de hierbas ese. El orujo enanil. Vale, este está preparando bloques. Este está haciendo los crafteos. Pues todo bien. Joder, encima con tanta obra maestra nos vamos a forrar luego comerciando. Este tío de aquí... Vale, está descuartizando un animal. Y estos... ¿Qué cojones?
Vale. Está el perro encadenado. Estaba diciendo yo, pero ¿qué pasa? Vale, esta construcción está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Necesita alguien que tenga cantería. Vale, pues el cantero está preparando bloques. Bueno, vamos a dejar que siga haciendo bloques. Y luego ya lo quitamos de ahí. Vale, volvemos aquí arriba. Esto ya se han puesto a picarlo. Bien. No vamos a llevar todavía la chisma esta hasta el río, pero bien. No es una entrada a la fortaleza, porque no puedo acceder a ninguno de mis lugares principales, pero sin más. Me gusta tener la trolada esta. Metemos una compuerta guapa ahí y ya está. Tengo estatuas hechas. No sé por qué tenía la cabeza de que ya había me había puesto a hacer estatuas. Pero ya veo que no. Vale, ya está picando por aquí el tío este. Bien. Todavía no hemos encontrado nada con hierro, ¿no? Ningún bloque de estos metálicos que luego podamos derretir y empezar a hacer nuestras aleaciones o movidas chungas. Qué mal. Vaya, ha llegado el otoño. Ha llegado el otoño. No os preocupéis, que no pasa absolutamente nada. Vale, voy a necesitar camas. Porque si no, mucho enano va a dormir en el suelo. Este tío está haciendo... voy a dejar de fabricar las trampas, porque realmente con un tío legendario haciendo artesanías de estas, ¿no? Pues yo creo que me da un poco igual. Y voy a ponerme a hacer camas. ¿No le quito de hacer beans? No, sí, sí le voy a quitar. Que haga camas. Y voy a ver una cosa. Esto de aquí es... Ahí está, el Boothbin. Ya está empaquetando muchísimas cosillas. No sé cuántos bloques podremos tener. Pero yo creo que ya vamos bien, ¿no? Voy a esperar a que termine. Voy a suspender... Ahí está. Vamos a suspender la creación de más bloques. Que el tío se dedique ahora a otras cosas más útiles. Por ejemplo... A hacerme ese puente. ¡Hazme el puente, tío! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¡Se ha ido! ¡No te marches, por favor! Bueno, pues ya hará el puente cuando pueda. Sigan trayendo maderita... Mirad qué bonito. Cuarzo. Este tío no para, ¿eh? Es que ese tío es el puto amo. Anda, más gemas. Ya molaría encontrar una gema así de grande, ¿eh? Como un enano. Vale, estamos oscilando entre 0 y 1 de enanos inactivos. Yo creo que todo el mundo está atareado. Yo creo que todo está bien. A ver si el enano este me puede hacer el puente, que es indispensable tenerlo. Vale, está moviendo bloques. Está moviendo bloques. ¿Y dónde los lleva? A la pila de bloques. Joder, tío. Y ahora tiene pinta de que está bebiendo. Este ya está construyendo las camas. Bien.
Ya puedes cuidar el enano legendario como si te fuese la vida en ella. A ver, tarde o temprano los enanos consiguen nivel, ellos solos, y terminan por hacer cosas legendarias. O piezas, obras maestras de estas, ¿no? Aquí llegan los comerciantes enanos de la capital, de la metrópoli. Y acabamos de construir el puente de granito. Vale. El puente de granito. Pues muy bien. Estoy pensando en dejar esto como sala de máquinas, por llamarlo de alguna manera. Le he puesto yo ese nombre. Para todas estas compuertas de aquí. Yo siempre sigo un patrón que es por donde está la compuerta, ubico la palanquita para yo más o menos a simple vista saber qué es qué. Pero aquí no queda tan claro. Por ejemplo, voy de arriba abajo, es decir, esto sería arriba izquierda, abajo izquierda, abajo izquierda, arriba derecha y abajo derecha. Solo hacer eso. Pero bueno, y la palanca del puente, pues vamos a ponerla en el hall principal mismamente. Podemos poner ahí el lever. O aquí, que queda mejor, queda más chulo ahí, como en el medio. Como en todos los videojuegos, ¿no? Que es en el puto medio de la sala, es donde lo tienen. Vamos a ponerlo aquí. Luego lo podemos cambiar, ¿eh? No queda mal, ¿eh? Willow, en el próximo directo jugarás con la Sultana de Egipto. Me gustaría cerrar antes el de Bizancio, que es jugar y jugar, sin más. Pero claro, como es jugar y jugar, tampoco tiene más interés, yo creo. Podría hasta jugarlo yo por mi cuenta. Entonces, en estos casos lo que suelo dejar es decidir a la gente. Y con más peso a los subs. Si los subs quieren que juguemos, que juega la sultana, pues con la sultana para adelante. Y si no, pues nada. ¡Hombre, Traxium! ¡Grande Traxium! Creo que tengo que andar dando mis subs por ahí, ¿eh? Posiblemente te toque a ti este mes. Sobreviviendo al catarro, dice. ¡Hombre, que te mejores! Es época de andar resfriándose uno. Vamos a ver, estos están trayendo cosillas para acá. Pues nosotros vamos a hacer exactamente lo propio. Vamos a empezar a mover componentes de trampas. Vamos a traer también crafts. Todo lo que hayamos hecho. Esto lo vamos a vender como campeones, ya os digo yo. Joder, debería haber un mueve todo. Si tuviera más beans, sería simplemente seleccionar el bean y un enano entero. O sea, un enano lo movería entero. Pero bueno. Vamos a comprar muchísima comida. Lo que haga falta. Y con eso ya está bien. Con eso moveríamos todas las mercancías al puesto comercial. Empezarán a venir muchos enanos a moverlo de un lado a otro. Canjeado, destacar mi mensaje. Ostras y esto. Pues no tengo ni idea. Vamos a discutir tu situación, me dice. Hay mucho que compartir. Me ha añadido información del mundo o de las civilizaciones. Eso es en la pestaña. A ver, ¿qué es lo que quieres que te traigan mis mercaderes? ¿Y qué quiero yo que me traiga este tío? ¿Qué quiero yo que me traigan el próximo envío? Porque tengo madera, tengo metales, me faltarían metales, pero supongo que tarde o temprano encontremos metales. Ya hemos elegido este sitio porque tiene metales. ¿Qué quiero yo que me traiga? Hmm.
Podríamos traer ganado. Pero es caro, ¿eh? Munición, no estaría mal, pero también es carilla. Semillas, tráeme semillas. Semillas. Eso es. Tráeme semillas y hablamos del resto. Gemas me podría dar igual. Telas podría estar bien. Pero si vienen elfos a comerciar, suelen traer telas. No sé, voy a poner... Por ejemplo. Y picos. Venga, tráeme picos también. Ya está. Venga. Sí, sí, todo ok. Y ellos quieren que les dé carne, pieles y ropa. Hilo, queso. O sea, esto quieren que sea tipo una ganadería o algo, yo qué sé. Bueno, pues nada. No te voy a dar nada de eso que me pides. Lo siento. Yo te voy a comerciar lo que me salga de los huevos. Simplemente te está diciendo, al pedir eso, que si lo tienes te va a pagar más. O sea, el tío está siendo guay. Te está diciendo, dame esto y te lo pago. No sé qué ha pasado en el mundo. Podríamos mirarlo. ¿Eran la sede de civilizaciones? Sí. No sé qué habrá pasado. Vamos a ver. Mundo. Civilizaciones. Solo conocemos las enanas. Y de esto no me está diciendo nada. Bah. Solo era la facción del enano este, no sé, del comerciante. No me está diciendo nada. Esa pestaña de civilizaciones nunca la miro, la verdad. Pero bueno, pues venga, vamos a empezar a comerciar. Vamos a decirle al mercader nuestro que se venga aquí a negociar. No tengo un broker, para. No tenemos a nadie puesto como broker. Pues venga, hay que seleccionar a alguien. Adepto, adecuado. Pues el pescatero este. Limpia peces. Me hace gracia por lo de fish cleaner. Casi suena más como que el tío se dedica a bañar a peces, que supongo que a limpiar de tripas y todo eso. Chorradas mías. Venga, a comerciar. Vamos a ver. ¡Oh! Que puedo comerciar por 5.522 todo esto. ¡Oh! Esto es muchísimo dinero. Esto es muchísimo dinero. Podemos sacar mucho por esto. Por ejemplo, estos lingotes de platino, para mí. Vamos a quitarle todo esto. Además, esto pesa. Entonces, si nosotros nos ponemos a venderles cosas que pesen mucho, llega un punto en el que dice, es que no puedo cargar con todo esto. Por ejemplo. Pero da igual, no nos centremos en chorradas. Vamos a ir a lo por lo importante. Que es... Aquí hay una cabra. Vamos a comprarla. Y una alpaca. Y otra cabra. Que está tirada de precio. Y lo bueno de comprarla enjaulada es que... Luego liberas a la cabra y te quedas con la jaula. Siempre me ha hecho gracia eso. Voy a comprarle todas esas. Aquí abajo es donde vemos el valor que se lleva el comerciante y el que estamos comerciando. Siempre hay que dejar que el comerciante se lleve dinerito, se lleve su tajada, porque si no, como que enfada, ¿vale? Pero veréis que poco a poco lo iréis pillando. Vale, voy a por la cerveza, ¿vale? Vengo ahora. Joder, el bicho, esto no es...
Vale. Venga, estoy aquí. Vamos a ver. Voy a comprar todo el alcohol que tengan. Eso, por supuesto. Ay, tenía que haber dicho que me trajera alcohol, no semillas. Me he olvidado. Madre mía. Y tú te haces llamar fan, yo estoy lleno de puntos de canal. Destaco cada mensaje porque voy sobrado. Intenta hablar en el chat otra vez cuando seas un verdadero fan. ¿Qué? ¿Lo de los puntos de canal qué es? Que a cuanta más actividad tengas, más puntos te da esto, lo de canjear puntos. Porque me parecería lo ideal y lo mejorísimo. Vale. Esto ya son calderos. No necesito calderos. Pero hachas de entrenamiento, puede que sí. Y un pico de bronce, sí. Una ballesta de acero. Un pico de cobre. Una maza de plata. Un pico de acero. Vamos a seguir comerciando con más cosas. ¡Ah! Solo puedo comerciar con todo esto. Pues tengo que quitar cosas. Ah, no, espera, hay más aquí, hay más aquí. Vale, vamos a comerciar con esto. Voy a pulsar la T y a ver si llevarse un beneficio de 3.300 le gusta. Vale, el tío está extasiado de lo que le acabo de ofrecer. Le acabo de ofrecer por ese dinerito todo muy barato. Vale, pues a seguir comerciando. Hombre, es que las armas quiero fabricarlas yo. No me hacen tanta falta. Pero mira, estas semillas, esto sí que me hace falta. Algún cofre podría comprarle. Pero es que tampoco es que los quiera. Esto sí que se lo voy a pillar. Mira, telas podría cogerle. Vamos a cogerle este. Y ya, venga. Ya está. El tío encantado. Si te pones a regatear mucho, llega un punto en el que se raya y se pira. Entonces es mejor perder pasta en estos intercambios económicos, porque sales ganando a la larga. Además, total, yo tengo ahora mismo un cheto. El cheto se llama... ¿cómo es el enano ese? Tole su puta madre. ¿Cómo es? Tulon Stitasibrab. Pues ese es mi cheto. Ahora mismo tengo un tío que es una máquina de hacer dinero por el mero hecho de existir. Al doble por ser chum. Voy a leeros el chat un segundo. Te van dando puntos por tiempo viendo. Ah, tiempo viendo, no follow ni demás. Me encantan los copypastas de Twitch. Si no estoy equivocada, es por estar en el canal viendo el directo y luego cada X tiempo, si clicas en el cofre, te da 50. Qué curioso. Y el doble al ser sub. Hola, Crymax. En mi canal estaban también, pues ni idea. Yo no soy partner, yo soy afiliado. Siempre he dicho, ¡oh! ¡Oro! ¡Hemos pillado oro! Siempre he dicho que me interesa ser partner por desbloquear funciones. Que luego tampoco es que las mire mucho, pero... ¡Oro! ¡Oro! Y hemos encontrado oro. ¿Dónde vamos a hacer el canal? ¿En serio? ¿En serio encuentro oro aquí? ¿Pero esto qué es? Ay, me muero. Me imagino a los enanos diciendo...
¡Que le den al oro! ¡Yo quiero hacer un canal! Yo tengo complejo de Florentino Fernández. Florentino Pérez, no Fernández, ese es el comediante. ¡Ay! ¿Ya me construyeron esto? No, todavía no me lo han construido. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Un mecánico. Pero si tenemos un mecánico. ¿No hay nadie que sea mecánico por aquí? Vale, voy a suspender la fabricación de mecanismos y que se venga a construir la palanca, el activador y enlazarla con el puente. Es importante. A mí me pillas, todos los canales que veo lo tienen, pero no sé qué requisitos hace falta. Pues igual lo tiene todo el mundo. No me voy a parar ahora el directo y mirarlo, pero tiene pinta de que sí. Además, si es pues por cuestión de actividad, no les cuesta nada. Vale, cero enanos inactivos. El enano artesano que sigue haciendo de lo suyo, que es un crack. El oro. Pues lo voy a picar, ¿eh? Luego haremos una pared, pero esto lo tengo que picar. Tampoco es que lo queramos para hacer armamento militar, pero bueno. Otra vez que me pasa lo mismo, no sé beber, coño. Vale, pausa. Vale. Parece que la beta hace algo así, ¿no? Ahí está. Ya está. Se termina el oro ahí. Ah, no, hay más aquí. ¿Qué? Se me están... deben de ser los que compré. Deben de ser los que compré. Los que se me estén muriendo de hambre. Supongo. A ver, vamos a meterlos. Bueno, no estoy seguro ahora, ¿eh? Toro... No, ya está. Ya no hay ningún rumiante más por aquí. Que los lleven al pasto a comer, joder. Que parecen subnormales los enanos. Morganita. No tengo ni idea de qué es eso. Esta zona es súper rica, ¿eh? Y la voy a inundar toda. Vale, dice que los comerciantes se piran ya. Pero bueno, nosotros ya hemos comerciado lo suficiente. Igual podría intentar seguir comerciando con ellos, pero va. Les hemos cogido alcohol, semillas. Yo creo que no necesitamos nada más. Ole, qué de oro. Y picos, no olvidemos los picos. Tampoco gasta tanta madera, ¿no? El tío que me hace las artesanías.
17 de diciembre de 2019. Puntos de canal ya disponibles para todos socios y afiliados. Recompensa y distinga a tu comunidad. Aumenta la participación personalizando el programa de puntos de canal. Socios y afiliados. Yo soy afiliado, no partner. Es decir, socio. Que está traducido, ¿vale? Yo soy afiliado, entonces sí que cumplo esa condición. ¡Yuuu! A mí que me sigan picando aquí, que esto es la crema. Vamos a tener que hacer la mina allí, ¿eh? Pero claro, de momento no la hice porque, total, como vas consiguiendo recursos a medida que tú haces tus cosillas. Vale. Venga. Volvemos al lugar de los habitáculos. Tenemos camas para atrás y para adelante. Tengo que parar la construcción de camas porque se me ha ido un poquito de madre. Mirad la... Ay, Dios mío, hay demasiadas camas. Y nada, hacer un poquito, pues... estos habitáculos comunistas, ¿no? Que son todos iguales, pero gratuitos. No sé si esa gema quitarla de ahí. No sé si picar esas paredes. Vale. Tú, para de hacer esto, tío. Para hacer las putas camas. Ahora hazme latas de esas, o como se llame. Vale, esto está construido. Pues ahora hay que enlazarlo al puente, que es la primera opción de todas. Linkar al puente, en la B, enlazarlo. Automáticamente te busca uno que esté cerca, pues vas eligiendo y lo asignamos. Ya está, gastamos los mecanismos, que son solo dos. Y ya está, esto es como meter el redstone en Minecraft. Ya está hecho. Llegan más inmigrantes. Perfecto. Vamos a echarle un vistazo a los inmigrantes con el Dwarf Therapist. A ver cómo son. A ver si tenemos otro legenda. ¡Mediki! 21 de golpe, ¿pero esto qué es? Sí, hay uno legendario. Encima armero. Es un maestro armero el tío. ¿Pero qué le pasa a esta partida? ¿Que no para de regalarme gente top? Normalmente los inmigrantes pues no suelen servir para mucho. Fijaos, de 21, ¿cuántos niños hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mitad son niños. 10 bocas que alimentar que no hacen absolutamente nada. Sí, 21 inmigrantes, pero realmente son 10 de carga. Pero bueno, teniendo un maestro armero, un legendario maestro armero, yo creo que de aquí podemos sacar bastante rendimiento. Bastante, bastante. Entonces, habrá que ir preparando la industria armamentística. Lo que pasa es que antes me gustaría preparar el escuadrón. El escuadrón de combate. Lo bueno de los niños es que duermen con los padres. Entonces, ahí no hay ningún problema. Vale. Esto ya lo he construido. Pues este es el tamaño de la habitación. Y vamos asignándola una a una a enanos. Los que están arriba es como los que más importancia tienen. Les vamos dejando tener habitaciones, luego les meteremos cofres para que puedan guardar sus pertenencias, le meteremos un armario. Dejaremos que los enanos estén cómodos. Vale, este está haciendo cosas. Esto es perfecto. Ese sigue destilando alcohol. Este está plantando. Está ahí cultivando. Tiene una esquina un poco rara, ¿no? Parece como un soldado. Ah, porque es el carnicero.
Adiós, Wolf Premium. Vale, y sigue habiendo más oro por aquí que tenemos que extraer. Yo todo esto me lo quiero. Luego, pues nada, pondremos unos diques y ya está. O dejaremos que se inunde todas estas salas. Y es que en el fondo nos da igual. Lo que pasa es que, claro, como está aquí la compuerta, caerá el agua igual. No llegará a inundar nunca. Entonces, sí, si no llega a inundar, ¿qué más nos da? Mira, el oro está por aquí. Me cancelas de picar eso. Céntrate en el oro, tío. Céntrate en el oro. ¿Pero qué de oro estamos sacando? Ole, ya está. Bueno, pues sin oro va, ¿eh? Sin oro va la mina. Joder. ¡20 minutos para que mi Valencia le dé una paliza a tu Madrid, Will! No me toque las narices. Bueno, va a ser un partido descafeinado porque hay muchísimas bajas en ambos lados. Pero no sé por qué tengo la esperanza puesta en el Madrid. No sé por qué, ¿eh? Porque el Madrid es así. Capaz de lo mejor y de lo peor. No es tan exagerado. A ver, porque dicho así, suena a, no sé, al Atleti. Pero un poco, a veces lo es. De todas maneras, esta competición no es más que otro intento de la liga de monetizar a saco de forma bestial y descarada, porque mete a más equipos para que prácticamente esté siempre el Real Madrid. Y así aumentar las posibilidades de un Barça Madrid, que es lo que vende fuera de España. Es que, vamos, solo le falta decirlo. Es una competición hecha solo para que se enfrente el Madrid y el Barça, aunque no hayan ganado absolutamente nada. Porque como suelen quedar en buenas posiciones en liga, pues lamentable. A mí me parece lamentable, la verdad. ¿Qué cojones, tío? Si has ganado la Copa del Rey, pues te enfrentas a... En la Supercopa siempre fue así. Te enfrentas al que quedó primero en liga y es un título que te puedes llevar a casa sin problemas. Pero ahora... Tener que pegarte ahí con más equipos. Venga, hombre. A los niños no les deis nada. Que vivan con sus padres. Que compartan el menú del padre. Joder, pues le di una casa ahí a un puto niño. A ver, vamos a localizarlo y voy a liberarlo. Aquí está. Solo enanos adultos. ¿Y ya tengo que hacer más casas? Ranger. Tenemos un montaraz. Dos. Y no tengo que hacer más casas. Más sí, porque siendo tanto niño enano, los niños suelen vivir con los padres, así que... Vale, mi enano tiene munición. Pues... Habrá que ponernos a hacer munición aquí.
Lo siento porque nuestro queridísimo maestro artesano va a tener que dejar de hacer sus mierdas en madera. Pero bueno. Me interesa mucho que los enanos me traigan esto ya, lo saquen de aquí. Me interesa mucho. Entonces, la forma rápida es elegir todos estos objetos como a eliminar. Ya sabéis cómo va. B, establecer la propiedad y prohibirlo. No, dump. No prohibirlo, sino tirarlo. Entonces van a ir y lo van a tirar a nuestra papelera cósmica, cuántica, como queráis llamarla. Entonces todos esos enanos que están inactivos deberían ir corriendo a quitar eso. Ahí están. ¡Qué enano más raro este! Parece de Nurgle o algo. Cirujano, ya tenemos cirujano. No tengo hospital, pero tengo cirujano. Ya me está diciendo el juego que me centre en hacer el hospital. Ya me lo está diciendo el juego. ¡Oh! ¡Se congeló el agua! Bueno, pues... claro, es que primero tienen que quitarme estos objetos de aquí. Las navidades han podido conmigo, no he podido levantar 35 kilos de press banca. Yo no he levantado press banca en mi vida. No sé cuánto levanto, muy poco. Estás mamadísimo. Pero que tenemos 10 enanos inactivos, que no están haciendo nada. Vale, esto lo corregimos en 0, coma. Vale, leemos. ¿Tú qué eres? Carnicero. Pasando de ti. Tú cantero, te dejo como estás. Este campesino, vale. Vamos a ponerlo a picar. Campesino es que no tiene profesión. Voy a poner mucha gente a picar. Vale, se ve que ya nos hemos quedado sin picos. Recordad que le compramos picos al enano aquel. Pero bueno. Din, 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 din. Mira cómo van a sus casitas. Que no tienen puertas, no tienen intimidad. Ahora las puertas las haremos ahora. A ver, tú... deja de construir esto y hazme puertas. 14 enanos inactivos. Tengo que hacer algo con esto. ¿Pero por qué no me venís a tirar esto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? Ah, son los niños. Los putos niños que parecen gnomos. Y ya pensé que tenía algún problema con gnomos. Bueno, habiendo tanto enano inactivo, yo creo que sería el momento para aprovechar a hacer un barracón. Lo que pasa es que para hacer un barracón vamos a tener que ampliar esto. Vamos a hacerlo ahí mismamente el barracón. Vamos a tener que meter... weapon racks, es decir, sitios donde colocar las armas. A ver si se pueden hacer de madera. No, aquí no es. Aquí no es. Vamos a ver... esto nada. Vale, tú, me vas a hacer... me vale, armas de madera. Para que entrenen. Es un arma. Las de entrenamiento es esto de aquí. Hazme hachas de entrenamiento. Tú, cantero. Hazme esto.
Voy a hacer de más para que sobren y tenerlas a futuro. Y ¿dónde está? Este tío no podía hacer más. De madera yo creo que se podían hacer. Y armor stand, donde colocar las armaduras. Vale. Bien, bien, bien. Que me amplíen este lugar. Y colocaremos ahí lo que se necesita para hacer unos barracones, que es camas, cofres, el armor stand, que es pues el estante donde colocan la armadura, y el estante donde colocan las armas, el weapon rack, y ya está. El armario de las armas. Y pista, está hechísimo. Y luego pues por aquí, hasta que no me saquen el oro, no voy a inundarlo, porque si no, estaría haciendo el tonto. Aunque es lo que solemos hacer en este canal, pero bueno. Siempre suelo hacer el tonto. ¡Uy, cómo le cuesta mover el bloque al pobre! ¡Ay, ay, que no puedo con el bloque! ¡Ay, que no puedo con el bloque! ¡Mi hermano! Pero mientras... Tengo un tío que está destilando. Todo va bien. ¿Será que el juego me marca como inactivos los niños? Yo creo que no. ¿Qué va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué va, qué va, qué va? Son adultos. Son adultos que no saben qué hacer con su vida. Y tenemos un cantero al que le he puesto órdenes. Es como, tío, curra un poco, ¿no? ¿Qué tienes aquí esto? Con tareas. Al final, los únicos que curran son los mineros. Y hasta cierto punto. ¿Qué es eso? ¿Está lloviendo? Que parece como que cae sangre. Ah, son hojas. Son hojas de los árboles. Puto juego. Parece que es la canción esta de Raining Blood, de Slayer era, ¿no? Pero no, no, no. Son las hojas de los árboles. Puto juego. Nivel de detalle, Dios. Ay, madre mía. La verdad es que es un efecto bonito, ¿eh? Mira, ahora ya se cayeron las hojas. Luego que el tío, ¿por qué tarda tanto en desarrollar el juego? Pues aquí lo veis. Vale, ya se quedó sin lugar donde almacenar la bebida. El destilado, porque no tiene más barriles. No pasa nada. Ya los iremos haciendo. Ha llegado el invierno. El invierno está sobre ti. Cayeron las hojas, el agua ya se había congelado hacía tiempo. Y entramos en invierno. Por fortuna en este juego, no como en el Ringworld, no hace falta poner calefacciones. A los enanos se la sopla. Los enanos son enanos. Se calientan ellos solos, ¿no? ¿Qué es esto? Flechas de bambú. Espinaca muerta. Tenemos espinacas fuera y no las comen los enanos. Tiki, tiki, tiki. Me encanta. Vale. Vale, ya tenemos para poner las armaduras. Tenemos dos. Mirad qué guapo está en este juego, ¿eh? Además son diferentes. ¡Qué guay! Estaba esperando a ver el mismo tile, pero no. Mira, ahí está. Construyéndola. Aban Solo Candol, el cantero, ha sido poseído. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tío le ha entrado el locurote máximo. Acaba de reclamar el puesto de cantería para él mismo.
y se va a poner a construir, si no le falta ningún material raro que pida, algo súper épico. Sí, todavía más épico que el otro notas. Entonces, como me estoy quedando sin talleres, voy a hacer una cosa que va a ser preparar una sala de talleres aquí. Otra como estos, ¿no? Son de 2, 3, 4, 5. 5 por 4. Los estoy haciendo de 5 por 4. Vale, pues aquí otro tanto de lo mismo. Así los estoy haciendo. Un poco raros. Al revés. Así. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. No me mola lo de las raíces. Pero ya le buscaremos solución. Empezó ya la construcción misteriosa. No sé qué puedo hacer. Los enanos son súper aleatorios. Puede hacerme desde un arma mágica como el... o un anillo, yo qué sé. Puede hacerme el martillo de Warhammer. Como puedo hacerme una puerta muy bonita. O peor aún, una cadena que vas a usar para un pozo. Vamos a construir un taller para el cantero aquí. Vamos a usar bloques, que se tarda menos. Uno de carpintero aquí, también con bloques. Así dejamos de tener enanos inactivos también. Vale, ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Otro de artesanía? Podría. Ah, la de asedio. Hostia, la de asedio es enorme. La de granjero no. Otra de artesanías. Y lo dejamos así. Porque las de artesanías también son susceptibles a que venga un enano y te las reclame para hacer sus construcciones épicas, mágicas. Vale. Lo dejamos libre y pista. Ahora lo miramos. Vamos a construir... los estantes para armaduras. Vamos a colocar una puerta aquí. Vale, puertas. Este cantero va a hacer puertas. Este está haciendo... ah, claro, es que me lo... ¡eh! ¡Mierda, lo quité! Ha creado... el cantero creó Roraslisith. Una cubierta de... el hatch era... creo que se usaba para... joder, voy a buscar en internet. Huevo, romper. Hatch cover, ¿qué era esto, tío? Ah, es como para las compuertas. No tengo ni puta idea. Cosas random, de enanos. Pues ha creado algo épico para eso. Maravilloso. Es un artefacto, por lo que ahora aparece en L mayúscula, en el apartado de artefactos. Ahí lo tienes. Una barrera que cubre un agujero en el suelo. Actúa como una puerta, pero colocado sobre una abertura vertical. Pueden cubrir también escaleras. Y pueden estar enlazadas a controles mecánicos.
Las criaturas no pueden abrirla manualmente o cerrarla. Si está controlada mecánicamente. Y también se puede establecer como cerrada. Y abro la descripción. Es de Chist, que no sé qué es. No sé cómo se traducirá al español. ¡Ah, qué asco! Me ha salido un parásito. Es chitosoma o algo así. Esquisto. Pero esto no tiene dureza. Es una mierda. Esto le pegas un puñetazo y pa' fuera. Está encrustado con esquisto y bla bla bla. Pero no tiene ningún dibujillo. Normalmente mola porque les ponen grabados y cuenta una historia. Pero se ve que en este lado no. No sé. Pues vaya basura. Nos ha tocado eso. A veces te hacen coronas de oro, que es súper épico. Ya me diréis vosotros. Oye, ¿volviste a jugar al Witcher 3? No. Lo terminé. La historia principal. Me quedan los DLCs. Que son tan largos también como otros juegos. Una trampilla. Bien. Gracias, Lueger. Buena traducción. Pues tengo mucho RAM en activo y tengo que pensar bien qué hago. Están inactivos los mineros. Y los mineros son súper importantes. Entonces, creo que con los mineros vamos a ir ya a lo que va a ser la mina definitiva. Es decir, da igual por donde vayamos. Por ejemplo, por aquí. Vamos a hacerlo aquí. De hecho, podría hasta hacer que me estoy complicando las rampas esta de arriba abajo y pista, que también hacen de escaleras. Que para una mina así, mismamente. Ya lo empecé hace unos días, voy por donde la mujer y la hija del varón. Aún me queda, ¿no? Sí, claro. No, el Witcher es posterior a la serie. La serie son los libros. Los juegos del Witcher siempre han sido secuelas, ¿vale? El Witcher 1 es una secuela de donde quedaron los libros. Se inventa su trama, se inventa pues todo eso. Y por ahí han tirado los juegos. Lo que pasa es que mal no está la trama que hacen. Yo no sé, está bien. De hecho, creo que hasta el propio escritor medio la había canonizado, por decirlo de alguna manera. ¡Plata! ¡Hemos encontrado plata! Oro, plata, joder, qué puto pasote. Pues nada, a picar, cabrones. Molaba porque en este juego, con la plata se suele usar para hacer martillos de guerra. Porque es como densa, bah, chorrada. Siempre lo comento. Y que al parecer hacen muy buenos martillos de guerra. Porque son ligeros pero densos. Es decir, como con mucho DPS. Hablando en términos de juegos de rol, ¿no?
Dios, cómo mola. ¿Qué es eso? Bismutinita. Ni idea, pero también vamos a picarlo. Dámelo todo, me lo llevo. Parece que hay plata, ¿eh? Ya se acabó la plata. ¡Qué pena! Pero queda esta vía de aquí. Morganita otra vez. Cuidado con el ulti, ¿eh? Dios, más plata. Quietos, quietos. Que esto sigue. Estaban los enanos volviendo para casa a decirle a sus mujeres y mujeros que estaba hechísimo, pero no. Además en capas como muy arriba, ¿no? Que bueno, creo que da igual en este juego. Sí, todo muy lindo, pero hay mineral de hierro. De hierro no. Son minerales férreos de los que luego tú haces hierro. Lo he dicho medio técnico, realmente no tengo ni puta idea de todo esto. Pero es algo tal que así, ¿vale? Son minerales de los que hay cierto porcentaje de hierro. Porque todo esto es la mena, ¿vale? Luego tenemos que fundirlo y de X mineral extraes tanto lingote puro. No es uno de plata, uno de lingote de plata, no. Entonces hay minerales en los que puedes extraer igual un poco de cobre y un poco de otra cosa. Pero bueno, todo esto en la wiki de Dwarf Fortress está, así que sin miedo. Vamos a picar ahí. Joder. ¡Y somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Vale, ahí parece que ya se terminó. Queda por picar ese bloque. ¿Qué, eres geólogo? ¿Qué va? Yo no soy geólogo para nada. Por eso digo, no tengo ni puta idea. Pero es que está a este nivel el juego, lo veis en la wiki. Viene un análisis bastante fácil. Geología es una skill que se saca luego de jugar 10 horas a Dwarf Fortress. ¡Marí! ¡No son rocas! ¡Son minerales! Bueno, pues nada. Voy a ir dejando este directo por aquí porque tengo que cocinar. Y voy a ver si puedo escuchar el partido o algo. A ver si es posible. Así que voy a dejar exportando esto a YouTube y a ver si lo puedo subir pues hoy mismo, ¿vale?
Y nada, mañana nos vemos con un juego de estos de estilo 4X tipo Civilization, ¿vale? Así que os espero. Venga, un abrazo a todos. Solo 5 horas más. Muchas gracias por estar. Y nada, Dwarf Fortress el miércoles que viene. O si hay mucha aclamación, el sábado o domingo se podría traer un directo extra de Dwarf Fortress, ¿vale? Los días que están como más fuera de agenda. Venga, un abrazo. Chao.